en otro sitio de la ciudad, específicamente en el centro, un sujeto ingresó armado a una picantería. El empleado acababa de abrir cuando el antisocial llegó en una motocicleta. El pillo estaba nervioso y la víctima también. A continuación, datos reveladores de los minutos de pánico que le tocó vivir al empleado de la picantería. ¿Qué tal, amigos de Alerta Roja? Nos encontramos en el centro de la ciudad, aquí entre en la calle de Tungurahua, entre Ayacucho y Huancavilca. Aquí está el local de comidas, que fue en el cual los delincuentes pues sorprendieron a las personas que se encontraban en este sitio. La situación que se presentó de un momento a otro. Así es, la inseguridad aquí en este país está demasiado horrible. Imagínense, uno sale con toda la necesidad y el trabajo y el amor que para bendecirnos nuestro hogar y nos robaron automáticamente todo. ¿Se llevaron? Sí, el dinero, todo. Y todavía ni comenzábamos a trabajar. Un tipo ingresa y de pronto el chico que trabaja con nosotros estaba comiendo, estaba moviendo el encebollado. El tipo se le para aquí, lo apuntala, el chico corre, se asusta y el tipo le dice: te voy a dar un disparo donde no te pares y salgas. Entonces el tipo cogió, salió el chico que trabaja con nosotros y, como es un muchacho joven, temerosamente se puso nervioso y comenzó. Entonces él mismo, pobre, a decirle: aquí está, aquí está, aquí está, y se llevó el dinero. Los sueltos que uno tiene pues para poder comenzar a trabajar el día de la mañana. Quiso ingresar, lo que pasa es que ahí está donde se lavan los platos. Entonces el chico no sé qué quería hacer, el del mismo susto quiso ingresar ahí. Ahora, este sujeto como que se mostraba nervioso, apurado por conseguir dinero, ¿no? Era un muchacho flaco, tez negra. Sí, o sea, estaba nervioso. El tipo, y más vale, la persona que estaba esperando era una moto, pareciera que fuera una mujer. La silueta parecía de mujer, porque nosotros tenemos las cámaras y nos pusimos a ver. Entonces mi esposo dice: la moto no tenía ni siquiera placa, nada. Entonces de ahí cogió y el tipo, o sea, no sé si le preguntó a él: sácate lo que tienes, porque supuestamente a lo que llegó, él le dijo: presta tu celular. O sea, llegó para robar el celular. Claro, al chico. Pero el chico no tenía su celular. Entonces, gracias a Dios lo tenía adentro, en las cocinas. Pero ya lo sacó, lo apuntaló y le dijo: dame lo que tienes. Entonces el otro le comenzó a dar todo, por todo lo, por haber, por los escritorios. Se le llevó una billetera a mi esposo, vieja, con unos billetes de bolívares chilenos que a veces hemos viado. Entonces teníamos eso, pero ya. Y eso pasó y el tipo se fue, cogió, y desgraciadamente estaba solo, porque si mi esposo hubiese estado aquí, quizás cuando llegaba le tiraba hasta el carro. Porque imagínense, es el pan cada día y el negocio es así, o sea, trabaja diario. Entonces, como dice en su palabra el Señor, por el sustento de nosotros vamos a estar teniendo el dinero, ¿no? Entonces uno se la suda para poder tener algo. Y que venga otro individuo, muy francamente, y se coge y se lleva, aquí no le da coraje. Es una injusticia y no hay nada, o sea, y qué triste, porque eran como 6:30 y ninguna policía, o sea, nada. 6:30 de la mañana. Sí. 6:30 de la mañana. ¿Pusieron las denuncias? ¿Sabe que no le hemos puesto? Porque realmente no sé qué va a decir el policía, si lo vamos a poner. Porque supuestamente el ladrón entra, lo apuntala y le dice: dame tu celular. El chico corre y de pronto el chico mismo sale y le da. Entonces va a decir: pero tú mismo le estás dando el dinero. Los nervios. Por eso, pero quién sabe que si hacemos esa denuncia, ¿qué van a decir? Se pueden ir contra el chico. Claro. Y es que eso es lo que dicen las personas, que de pronto el chico es el que está diciendo: tomen, roben. Es por los nervios, a lo mejor. Es que sí, porque es un muchacho de 22, 23 años, que trabaja con nosotros años. Y no se lo puede tampoco echarle la culpa. Porque dañarle la honra. Sí, porque realmente él no tiene un día, él ya tiene años con nosotros, entonces no podemos estar pensando que él ha sido. Y no, y el tipo se ve que se lleva todo así en metido, la moneda, todo, hasta una cajita que teníamos como de madera que poníamos la de 10, 5, 20, todo. O sea, el tipo todo arrozó con todo. Y de ahí que donde está, el chico se para aquí, el negrito. Un chico. Llega de afuera. Sí, un tipo con una pantaloneta se para así, entonces coge y tracks. Y le saca y le pisa. Claro.
Ahora, había una moto ahí. La moto estaba allá afuera, le digo, más allácito con la silueta. El tipo estaba que miraba de aquí para allá, como que decía, ¿a qué hora ya sales para coger y meterme? Aparentemente ahí estaba una mujer esperando. Parece que es una silueta de mujer. Da coraje, pero ya, ¿por qué podemos hacerte dar gracias a Dios que no pasó mayor cosa? Bueno, estamos aquí, usted sabe que estamos en la zozorba aquí de que Dios es el único que nos puede amparar aquí, porque si uno llama a la policía, qué sé yo, ya vienen cuando ya todo ha pasado. Le pregunta primero nombre, apellido, ciudad, capital, todo, y menos que vengan rápido. Ese es el problema del 911. Bueno, a los amigos de Alerta Roja, en este establecimiento lamentablemente se cometió un asalto. Ingresó un sujeto aquí armado, sorprendió al joven que trabaja en el local. Luego de llevarse las cosas, exigió que le entreguen todo lo que había dentro de este establecimiento, obviamente el dinero y todo lo demás. Y se ve que el chico que trabaja en el sitio está sumamente nervioso y obviamente, ¿qué le habrá dicho este sujeto para que empiece también él a entregarle las cosas? Seguramente expresa los nervios, pero hoy por hoy pues los dueños han decidido atender personalmente, ya que entendemos que el joven está con alguna crisis nerviosa. Sí, todavía está un poco nervioso, entonces el chico no quiere como estar mucho así, y cualquier cosa, los mandados, vamos, lleva esto. Entonces ya tuve que yo bajar, ayudar a mi esposo para estar así. Y pendiente de no estar abriendo ahora tan temprano, porque realmente da miedo. O sea, esperar más o menos que los locales del centro comercial de los repuestos abran un poquito para ir a la par, cualquier cosa, pues no pueden estar viendo. No ve que como está solitamente abierto, la gente viene y se da cuenta. Son sujetos que amanecen prácticamente con la mentalidad de robar. Exactamente, créalo. Me imagino que son drogadictos, porque ¿para qué más van a robar para la droga? Porque era un muchacho, póngale 19, 20 años, no era más. Un flaco ahí, yo los tengo en el video y todo, pero o sea, ya lo hecho está hecho y ya no marcha atrás. Entonces hay que seguir adelante y confiando en el Señor. Que el Señor nos cuide y nos cubra con su sangre preciosa para poder seguir subsistiendo. ¿Algún botón de pánico? Un botón de pánico lo tiene mi esposo en el celular, y mi esposo en el celular lo había dejado. Entonces, y yo realmente, yo estaba en mi casa. A 3 cuadras está el UPC, pues, de la policía. A 3 cuadras. Claro, sí, aquí en Los Ríos y Pedro Palo Gómez. Pero imagínese, usted sabe que los ladrones son más sabidos que todo, en el momento que ellos saben, en el momento que puedan robar, ¿no? ¿Es la primera vez que le ocurre? No, aquí desde que estoy aquí en el local, ya que es la cuarta vez. ¿Que le asaltan? Ajá, sí. ¿Así mismo ha sido parecido? Sí, armados así mismo, con pistola, revólver. Cada día las cosas van peor, entonces. Estamos en zozobra, con la bendición de Dios que es el único que nos protege, porque verdaderamente aquí no. Uno no, ¿cómo? ¿Qué puedo decir? Dejar que se lleven, porque imagínate si le pegan un tiro, lo disparan, ¿qué puede hacer? Peor es la cosa. Mira, hermano, lo que pasa es que esta calle ya se ha vuelto peligrosa. A plena luz del día comienzan a robar. Nosotros fuimos víctimas de robo creo que 3 semanas, hace un mes. ¿Qué pasó? En un video de cámara de seguridad se ve cómo nos estudian. Un carro, una moto, un tipo se baja de un carro, a pie, se da una media vuelta, lo asaltan a mi tío, le asaltan a un cliente. Y el carro, una moto también implicada, se baja de la moto para también robar. Entonces luego se trepan los dos a la moto y salen. Entonces nosotros en la cámara de seguridad nos dimos cuenta de que estos manes ahora estudian a las víctimas. Y esta calle era tranquila, ahora es que se ha vuelto peligrosa. Uy, zona comercial, hermano. Zona comercial, aquí hay bastantes patrulleros, policía patrullando, pero ni así, hermano, ya los ladrones no tienen miedo de nada. Todos tenemos ahorita miedo por nuestras vidas. ¿Pusieron una denuncia del robo, del asalto, que fueron víctimas? Tampoco, hermano, por el simple hecho de temor. Cualquier cosa nos vayan a pasar, entonces preferimos callar. ¿A quién se le llevó? ¿Qué se le llevaron? ¿Se llevaron del local o de las personas? A un cliente le robaron una buena suma de dinero, a mi tío se le llevaron el teléfono, por ahí nos amenazaron. Pero de ahí en más, créeme, que no es primera vez que roban aquí, también. Hace un mes y pico a full repuestos también, un local más adelante, a plena luz del día, alzando puertas, los asaltaron. Nosotros teníamos que ser responsables de las cuestiones del chico.
Entonces Dios, gracias a Dios, no le dispararon. Lo que sí desearíamos que la policía patrulle más, esté pendiente, más que nada, de toda esta avenida, porque no somos los únicos. A la vuelta, más allá, hace 15, 10 días, roban. O sea, por aquí están robando duro y feo. Pero ni siquiera si las policías... ¿Usted ha visto hasta ahorita que hay ni una patrulla? Sí, ni siquiera. Ni porque son las fiestas. Peor, creo yo que más se excluyen es en las cosas que están haciendo en el 9 de octubre, en todas las cuestiones, pero menos aquí, a cuidar al ciudadano. Las imágenes que ya están en manos de las autoridades, se puede ver lo que ocurre cuando el chico llega de acá, nuevamente lo trae este sujeto, lo amenaza, lo apunta y lo obliga a seguir entregando las cosas. El caballero, reiteramos, se puso nervioso y empezó a entregar las monedas que habían para los sueltos. Muy suelto de hueso este sujeto, luego se coge, se embarca, se va en una moto que aparentemente estaba siendo manejada por una mujer. Todo lo ocurrido, qué pena que esta fiesta de la ciudad se haya empeñado pues, por este tipo de sujetos que se dedican a asaltar, a robar, en vez de ponerse a trabajar y a buscar un dinero lícito. Soy José Delgado y esto es Alerta Roja. Estuvimos en la zona de Fujimori, donde han sido asaltados 6 locales. El último establecimiento perjudicado fue una farmacia en donde a sus clientes los amenazaron con armas de fuego. Nos encontramos aquí en la Unidad Plaza y Cristóbal Colón. Este sitio, como ustedes pueden ver, están festejando la fiesta de Guayaquil, pero también acá hubo un asalto. Hubo un asalto, lamentablemente. Se van, ahí nos están señalando los señores. Que, ¿a dónde fue? Acá, ya, ok. Ahí en la botica, en la botica. Sí, pero fue a los clientes que le hicieron eso. Mi compañera asustada y todo. Se ve en el video que la chica se trata de esconder. Claro, porque son dos, pues uno con arma, ¿qué tiene que hacer? Retirarse, nada más, no queda de otra. ¿Cómo vinieron estos tipos? ¿Vinieron como clientes? No, estaban 3 clientes comprando, 3 clientes. Pero ellos llegaron en moto, directamente a asaltar, nada más. O sea, vinieron y llegaron. Que lo vieron al señor con un teléfono, entonces le cayeron al teléfono. Ya no andamos tranquilos en la calle porque la delincuencia y la matanza da miedo. Yo cuando voy donde mi hermana tengo que andar es ahí. Porque cuando veo 3 en moto, el cuerpo se me despeluca feísimo. Por mi parte, que se abra la tierra y se metan toditos ahí. Que se abra la tierra. Y se metan toditos ahí. Y echarles gasolina para ver si les gusta también. ¿Así de...? Sí, venganza y venganza. Ya, y me disculpa. Caballero. Que por aquí es oscuro, ya a las partidas de las 9 se comienza a oscurecer, no hay nadie. Como le digo, el teléfono fue la llamada de atención. Yo le robó a la chica la plata, el otro chico el otro teléfono. Eso es lo que llama la atención por aquí. No se puede estar tranquilo ya por aquí. ¿Antes no quisieron meterse a la farmacia? Gracias a Dios no. Solo fue rápido nomás, fue en décimas de segundo todo. Cogieron el teléfono y en moto andaban los dos. ¿Pusieron la denuncia a los señores? ¿Son de aquí del barrio? No sabría decirles porque no han vuelto a venir. No sabría decirles si le habrán puesto la denuncia, pero la policía sí está a cargo, está dando vueltas, está pendiente de cada local que hay aquí, porque ya no se puede estar tranquilo, como le digo. Policía no se lo ve para nada. Si pasa de mañana o en la noche de repente, pero policía por aquí no se lo ve. Siempre aquí en la farmacia, en la panería también. ¿En la panadería de aquí de la esquina? De la esquina, ya. ¿Qué pasó ahí, caballero? También le robaron los teléfonos. Uno está abandonado aquí, no hay seguridad de nada aquí. Cada vez y cuando, y roban en moto y se van. Bueno, la farmacia prácticamente queda al lado de su casa, solamente la reja. Sí, ahí le robaron, pues ya. Andan armados, ¿qué uno puede enfrentarlos ahí a ellos? Si andan con pistolas grandotas ahí, no se puede hacer nada uno ahí. Si uno mete ficha ahí, cualquier momento le dan un disparo, lo van hiriendo, lo van matando. ¿Para qué meterse? Mejor dejarlo nomás que haga lo que ellos quieren. Caballero, ¿y usted en ese momento tenía abierta la puerta? No, yo ya estaba acostado. ¿Escuchó los gritos? Sí, los gritos nomás. Ajá, yo no vi el robo. ¿Salió a ver? Sí, ya cuando ya vinieron los patrulleros, un patrullero que vino. ¿Qué lo decía la gente? No, votado aquí porque ya la gente no sale porque por la misma situación que todo el mundo le roban aquí, donde sea. Y está el país, está en caos de tanto lado. Aquí también se me meten por aquí los ladrones, por este hueco de ahí se me meten.
bicicleta, un fierro de tanque de gas. Hay un ladroncito que anda por aquí siempre. Sí. Fujimori. El sujeto. Fujimori. Que anda por aquí, sí, anda. Por... Sí. ¿Y Fujimori por dónde se trepa? Por acá. Él se sube por allá. Hace escalera y por aquí sube. Se mete por ahí. Por ahí se mete, por allá. De ahí viene así y se trepa acá. Toma la reja de allá. Sí, la una, reja de allá. Una rueda que pesa, es pesada la carretilla. Los coches que andan cargados, los de las Coca-Cola, esos gruesos que para cargar las habas, de eso se me llevó uno. Se me llevó uno y se me sacó una bicicleta también de aquí. A medianoche se la llevó. Y hay unos motorizados también que andan por aquí. Los que han robado aquí en la botica. Sí, hay unos motorizados que andan desde a partir de las 9, 10 de la noche andan por aquí, hasta las 4 o 5 de la mañana. Moto, dos, tres, cuatro motos, cuando hay fiesta por aquí, dan vuelta y vuelta y vuelta. Se las llama, pero ya vienen con quien dice a la media hora o a la hora vienen. ¿Cómo es Fujimori físicamente? Que anda así, todo mugroso, sucio, sin camisa, sin zapatos. ¿Usted le iba a pedir a Fujimori? Yo hablé con la mamá y la mamá me dijo que ya me iba a devolver, pero nunca me devolvieron. Y por aquí anda de nuevo. ¿Fujimori? Ajá, la mamá. La mamá lo tuvo en un centro de rehabilitación, pero lo mismo, o sea, no... Sí, ese muchacho... en lo mismo sigue, no se compone. Así le haga lo que le haga, no se compone. Sigue. A mí nomás me roba, sino algunas personas de por aquí también. Dice que robaron la panadería también. También, a la señora de la tienda también. ¿A la señora de aquí en la tienda? Sí, a la otra también. ¿A las dos tiendas? En la esquina también. O sea, la botica, las dos tiendas, en la esquina y la panadería. Sí. En el dispensario adentro roban. ¿Otro? ¿Otra vez? En el dispensario también, ahí adentro robaron. ¿También se metieron ahí? Ahí sí. No, como que dice, no hay seguridad para nadie aquí. Aquí está, aquí estaba el coche, aquí estaba el coche y aquí estaba la bicicleta. Ya. Y de aquí se la llevaron. ¿Y cómo? Por ahí. ¿Y cómo alza Fujimori? Oiga, yo no sé, pero él es agilísimo. Cogieron desde arriba y paso la llevaron. Una cocina. Cocina o lavadora, no sé. Por ahí se la llevaron. Como que cogen alguna cosa pequeña y se la llevaron. Corre como que dice, como que fuera una persona bien, bien fuerte. Fujimori. Uh-huh. Un muchachito flaco nomás. ¿Cuántos años tiene Fujimori? Unos 20 y pico. ¿Usted ya le ha dicho a Fujimori hoy? A la mamá yo le hablé. ¿Con él no ha hablado usted? Es que con candado, él... Lo tiene con candado, lo tiene ahí para que no salga. Y él está adentro, vea, fumando, dándole. Pero por aquí, incluso ayer estuvo queriéndose robar las cosas de la tienda de allá. ¿Fujimori? Uh-uh. ¿Qué se quiere a robar? Las cosas de ahí que están ahí a la mano, como decía. O sea, doña María le quería robar. A la otra, la señora de al lado. Está adentro ella, adentro, y uno le pide las cosas... Y así allá él pide y se lleva las cosas. Aquí en la Unidad Plaza y... Todo el Colón. Fujimori, ¿no? Sí, Fujimori. Fujimori, el barrio de Fujimori. Aquí la gente está preocupada por Fujimori y los motorizados que andan haciendo de las suyas. Según la damita, pues aquí también en la tienda han robado, en esta tienda de acá. Han robado, al lado también han robado. Esto es demasiado, ya no hay control en nada. Aquí la gente, los ladrones hacen lo que da la gana. Ya no se puede hacer nada, uno se va a dedicar a defenderle, pues se la dedica con a uno, le pueden hacer algo, mejor no, hay que quedar tranquilo nomás. La verdad es que andan unos que otros, pero no podemos dar los nombres porque desconozco el nombre, mejor dicho. ¿Ya han robado aquí también? Bueno, aquí lamentablemente porque no, me han llevado unas cosas pequeñas, mejor dicho, allá. O sea, le mete la mano y se va. Eso es lo que ha pasado. ¿Ustedes han hablado con este muchacho que se tranquilice? Bueno, la verdad, una vez yo lo cogí y yo le advertí. Yo le dije, ¿a Fujimori? Exactamente, yo le dije, varón, cuídate, cae la mano de Dios. Cuando que cae la mano de Dios, vas a arrepentir cuando estás en la cama, porque la palabra de Dios dice, ay de mí, cuando que cae en un hijo de Dios. ¿Qué hacemos, caballero, con tanta delincuencia? Bueno, la pregunta que usted me hace está bien. La verdad, tanto el pueblo ecuatoriano ha dicho qué podemos hacer con la delincuencia, ni las autoridades no han podido controlar. El control solamente hay en la presencia de Dios, porque yo sé que el pueblo pide al lamento, al lloro, dice queremos la seguridad. No hay seguridad. En el Dios puede, hay control, la seguridad. Tenemos que
acudirnos a la presencia de Dios, clamar por el pueblo ecuatoriano para que pueda cambiar este pueblo, nación. Esa es mi palabra. Ahora, hay algunos dueños de tiendas, sobre todo el Chimborazo, que dicen que la justicia indígena se la debería aplicar en un momento dado contra estos sujetos. Eso se funciona, por eso casi lamentablemente casi allá no escapa ni un delincuente, casi no le escapa, ¿sí? Porque la tradición allá es bañarle con agua helada y la ortiga, entonces, y además de eso, látigo encima, es que eso le endereza porque hay un juguete llamado juguete que tenía nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos, eso le, pero le coge, le puede reventar el cuero, entonces eso es lo que pasa porque con eso le endereza. Cuando yo era muchacho yo lo tenía y a mí me castigaba a los profesores con ese látigo. ¿Le dieron con juguete? Que me dio con juguete porque me atrasé a la escuela. Papá me decía, mejor dele otro más, señorita. Entonces, así me decía, ¿para qué? Para bien de mí. Por eso yo con esa palabra que mi papá, mi mamá me daban ese consejo, yo le doy a mi nieto, a mi hijo, a mi familia, a mis sobrinos, yo le digo, así creé, yo creé con mi padre, con mi madre, ustedes también, así mismo debe que ser dicho yo. Por eso, gracias a Dios, mis hijos están en el camino del Señor, donde alabamos, donde glorificamos al Poderoso. Eso es lo que hacen en la sierra. Hay látigo de, más o menos, hay juguete, hay cuero de vaca o hay palo también ya diseñado para enderezarle para los delincuentes. ¿Y cuál es el que duele más de todo eso? Se llama juguete. ¿Eso es lo que duele más? Eso es lo que duele más. ¿A dónde le dan a este tipo cuando le dan? Cuando uno quiere correr, ¿sabe dónde le da? En los pies. Cuando uno le quiere dar para que arrepiente, le da más o menos por la cintura. Y también le puede dar en la cabeza, porque a veces no tienen pena, porque uno que está yendo por los caminos malos, entonces eso le dice, tome para que te arrepientas. Le dan hasta donde le caiga. Cuando que coge más o menos en la cabeza, ya no se puede hacer otra cosa, alguna cosa malo. Basta hasta hoy y andado en los caminos malos, diciéndose, endereza uno, mejor dicho ya. Correcto, entonces esa sería la fórmula Fujimori. Fujimori, una buena latigada, me dicen, ¿no? Bueno, la verdad que no le podemos decir que denle una latigada. Solamente yo le advertí, como le dije, hijo de Dios, cuídate, porque usted tiene que estar bajo cuidado, le dije. La verdad, nosotros, por eso yo le dije, mira, hijo, yo no puedo hacer nada. Yo le pongo en manos de Dios, nada más le dije, porque aquí nosotros, la verdad, cogiendo, pegando, maltratando, no sacamos nada. ¿Por qué razón? Porque yo puedo dar la palabra del Señor. Eso es lo que es cristiano. Amén, gracias. Y más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. Un video capta el aparatoso accidente de un helicóptero que cayó sobre una casa en California, Estados Unidos.